La escuela o taller de surf está a cargo del surfista profesional, instructor y entrenador de surf Roddy Álvarez, quien manifestó que han llegado muchos jóvenes interesados en recibir las primeras instrucciones para la práctica de este deporte. Más aún siendo gratis, solo se deben inscribir los jóvenes interesados. Elegimos esta playa Bellavista porque es una de las cunas del surf y el body oriquiqueño. Presenta excelentes condiciones para tanto para principiantes como para avanzados. Tenemos diferentes spots, tenemos la ola de la Intendencia, tenemos la ola que le llama Cachopaco, que está aquí al frente, y la Punta 2. Por lo tanto, es un lugar donde se puede practicar en todos los niveles y es apta para el inicio, porque tenemos lugares con menos oleaje que nos permiten comenzar de forma segura. Las inscripciones están abiertas, se está en la etapa recreativa de adaptación y perder el miedo al mar. Ya hay algunos que sobresalen. En este momento contamos con más de 20 alumnos, tenemos jueves y viernes taller municipal apoyado por la Corporación Deportiva, que es abierto a la comunidad, así que extendemos la invitación. Jueves y viernes, 4 de la tarde, Playa Bellavista, 6 de la tarde, Piscina Godoy para el entrenamiento físico. La Corporación Municipal de Deportes hace un llamado también a los jóvenes interesados, damas y varones, que se acerquen a la playa Bellavista los días jueves y viernes a partir de las 16 horas y así integrarse al taller de surf, inserto en un proyecto deportivo que impulsa el alcalde Jorge Soria en bien de los jóvenes iquiqueños.